La rectora nos invita a la Facultad de Ciencias Forestales a diseñar este espacio junto con el equipo de medios y a nosotros nos pareció importante convocar a docentes e investigadores que puedan pensar en mostrarle al público santiagueño, los visitantes, cómo es la biodiversidad santiagueña, lo que es la flora y la fauna. El tren tiene una parada arriba, puede bajar y visitar la sala. La sala está dividida en dos partes. Cuando vos ingresas, a la derecha está todo lo que corresponde a la flora y por otro lado, a la izquierda, todo lo que corresponde a la fauna. En Santiago del Estero hay cuatro tipos de ambientes básicos, que son el ambiente de salinas, de bosques, de serranías y de la parte, digamos, inundable, que son nuestros bañados. Entonces, lo que hemos hecho es presentar, por un lado, todo lo que tiene que ver con el bosque. Vos entras y tienes una muestra de lo que son los tipos de plantas que vas a encontrar, los árboles más representativos, y vas a seguir por la parte de usos no maderables hasta llegar a la parte de industrialización de la madera. Y por el otro lado tienes todo lo que tiene que ver con la fauna, los insectos, los mamíferos, los peces, las aves, que normalmente se encuentran en el territorio santiagueño. Es una muestra interactiva en donde quien viene puede ir, digamos, haciendo su propio guía y mirar lo que más le interese. Esta sala ha sido diseñada por docentes, investigadores y estudiantes de las distintas carreras de la facultad participan en calidad de guías. Ustedes de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde los van a encontrar como para hacerles cualquier consulta, porque la idea también es que salgan de la sala y puedan pasar al jardín botánico para conocer las especies en vivo y en directo, digamos. En esta sala de biodiversidad está integrada por dos sectores. Tenemos la zona del sector de flora santiagueña y por el otro lado de la fauna autóctona de Santiago del Estero. En ella encontramos especies tanto de valles, de las sierras, de los ríos y de los bañados. Estas especies están adaptadas al clima de la región, que es un clima semiárido, en el cual tenemos un balance hídrico un poco negativo. Y son especies que son endémicas. Sin embargo, tenemos especies de mucho valor, como ser los quebrachos, el algarrobo, que son especies muy explotadas por la gente y en algunos casos que tienen un uso racional por parte de algunas comunidades. La Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE crea este espacio con el objetivo de dar a conocer a la comunidad todos los recursos que brinda el monte santiagueño, ya que en tiempos anteriores el monte santiagueño fue muy explotado por el mal uso de este recurso. Tanto las especies nativas de gran valor económico que fueron extraídas a través de la explotación irracional, lo que provocó que muchas de las especies de gran valor se fueran perdiendo, tanto de la parte de la biodiversidad, de la fauna y de la flora,
y también llevó al detrimento a las comunidades. Por esto, la creación de esta sala es para concientizar a las personas sobre el uso sustentable de todo este recurso. Estamos en el área de fauna, específicamente en la parte de entomología aplicada, que es una ciencia que se dedica al estudio de los insectos, que son de interés humano, ya sea para la parte de apicultura, la parte de transmisores de enfermedades, la parte de plagas y de controladores naturales. En los paneles podemos observar que los insectos están ordenados de una manera específica, que es de acuerdo a una clasificación, siendo los más importantes dentro de ellos los órdenes de coleópteros y lepidópteros, que en sus estados larvales producen daños a las plantaciones forestales, que es una de las interés principal que tiene la facultad, a lo que apunta la Facultad de Ciencias Forestales. Hay dos tipos de metamorfosis, una es completa y la otra es incompleta. En la metamorfosis completa se ven los estadios desde el huevo, la larva y distintos estadios hasta llegar a adulto. Y en la metamorfosis incompleta nace una ninfa, esa va creciendo, a medida que va creciendo mantiene su forma y llega así a estado adulto desarrollando finalmente las alas. Uno de los insectos que ha sido estudiado porque tiene un impacto social y de salud en Santiago del Estero ha sido la vinchuca, pero también hay que diferenciar, hay dos tipos, una que se alimenta, de la savia de las plantas y la otra que es un transmisor de enfermedades en las personas. Tiene una metamorfosis completa donde en el comienzo es un huevo y después tiene distintos estadios hasta convertirse en adulto. Al ser una sala interactiva y recibir constantemente visitas, especialmente niños de nivel inicial y primario, tenemos que tratar de a ellos de impulsar e incentivar, a la curiosidad de conocer qué es lo que estamos mostrando, y para eso contamos con ciertos instrumentos como son las lupas y los paneles de distintas alturas que les permiten a ellos ver detalladamente lo que se muestra en los paneles de entomología, que serían los distintos tipos de insectos. Seguimos en el sector fauna santiagueña, en este caso en la sección de aves. Podemos ver que las aves están representadas según el gremio trófico. Según el tipo de pico, va a ser el régimen alimentario de cada una de las aves. Tenemos algunos con picos cortos que pueden extraer frutas, serían en este caso los frugívoros. También tenemos aves carroñeras, tenemos aves que se alimentan de anfibios, de peces, de aves que se encuentran en lugares acuáticos, ecosistemas acuáticos. A pesar de la semiaridez de la provincia de Santiago del Estero, tenemos 5 ríos. Tenemos el río Urueña, el río Horcones, el río Albigasta y los dos ríos más importantes que son el río Dulce y el río Salado. Estos ríos tienen sus esteros y es donde se encuentra el alimento para aves que se encuentran en estos ecosistemas acuáticos. A través de la técnica de taxidermia se ha podido conservar especies como las que vemos, flamencos, cisne de cuello negro, teros, ochogos, diferentes tipos de patos también. Santiago se reconoce por ser cuna de poetas y cantores. Muchas de nuestras aves están representadas en el cancionero del folclore popular santiagueño, tales como el cacuy, el crespín y el cardenal. Estas aves están relacionadas a leyendas de nuestra región. Bye.
esta sala podemos encontrar muestras de distintos elementos o recursos madereros o no madereros. Dentro de los recursos madereros podemos encontrar durmientes, postes, carbón, incluso muestras miniaturas de muebles que se han realizado en el ITM y una silla. Esta silla ha sido elaborada en el Instituto Tecnológico de la Madera por alumnos y docentes, combinando distintas técnicas artesanales y tecnológicas. Combina elementos que generalmente se destinan al desperdicio o a la utilización de carbón para hacer un elemento decorativo y ha tenido la oportunidad de concursar en Formosa, en la Feria Internacional de la Madera, entre otros productos que se han elaborado 100% en el ITEM. Dentro de los recursos no madereros que podemos encontrar son las semillas, flores y frutos a partir de los cuales se elaboran distintos elementos. Como decíamos, a partir de las flores y hojas se pueden elaborar pinturas. A partir de las semillas se puede realizar, por ejemplo, con la algarroba, harina de algarroba, que se utiliza mucho en la cocina para elaborar distintos panes y productos para personas, por ejemplo, celíacas. A partir de las semillas de mistol, el famoso bolanchao, que es un producto típico santiagueño, y distintas muestras de arrope, distintos elementos alimenticios muy comunes en Santiago. En esta área, que es el área de flora, se intenta mostrar los distintos elementos que componen la anatomía del árbol. En este caso, tenemos un tocón con su raíz, que es un elemento que naturalmente no se puede observar. Cuando se tala el árbol, este elemento queda sumergido, digamos, y este sería el nivel del suelo. Puede apreciar todo lo que es el sistema radicular del árbol. Si bien el tronco es el elemento mayormente aprovechable del árbol, conocer acerca de la anatomía y de la estructura del árbol nos brinda la posibilidad de aprovechar mejor todos los recursos que el árbol nos brinda. Personalmente me siento muy orgulloso de haber contribuido a la construcción de este espacio, aportando los conocimientos que he adquirido en mi carrera, en la Tecnicatura de Aserradero y Carpintería Industrial, realizando el acabado de muchas de las piezas de madera que aquí se exhiben. Desde el rectorado de la universidad, el área de diseño de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales ha recibido el pedido para asesorar en el montaje y un acompañamiento curatorial para la sala de la biodiversidad del Jardín Botánico. En esto hemos tenido el privilegio de trabajar con la gente de diseño de la Facultad de Ciencias Forestales, armando un equipo a donde los saberes propios construidos adentro del ámbito de la universidad y aquellos que nos han aportado nuestra actividad profesional afuera de la universidad ha dado como resultado un compromiso muy importante con el diseño y un orgullo muy grande de que sea la primera vez que la universidad se plantee la realización de un museo totalmente llevado adelante por profesionales y especialistas de nuestra Casa de Altos Estudios. Los contenidos del museo han sido aportados por los especialistas de la Facultad de Ciencias Forestales, pero hemos armado un equipo de diseñadores a donde está incluido el licenciado Federico Soria, que trabaja en diseño de forestales y que ha formado el equipo con nosotros para llevar adelante el montaje de la sala. Siempre que se trabaja sobre el montaje de un museo, se plantea un desafío de comunicación muy complejo, porque hay que sistematizar un mensaje, hay que transformarlo en atractivo, pero tiene que responder a un discurso espacial que acompañe los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. Para el diseño de la sala hemos empezado a trabajar en un espacio muy grande y vacío a donde pretendíamos plantear dos recorridos. Un recorrido por todo el ecosistema vegetal del bosque santiagueño y un recorrido por el ecosistema lacustre santiagueño. Para eso hemos elegido dos tópicos de color fundamentales, a donde el primer planteo era elegir colores para transitar, el bosque o el río, las gamas de azules y las gamas de verdes. Teníamos que definir un público,
Nosotros en la universidad tenemos ya definido nuestro público. Son jóvenes, adolescentes, con deseos de ser profesionales. Pero aquí el ámbito se nos ampliaba y hemos pensado esencialmente en niños que iban a tener un portal de acceso al jardín botánico conociendo algunas especificidades técnicas de las especies en Santiago del Estero. Para eso hemos buscado muchas referencias lúdicas y muchas interacciones, a donde los colores intensos, que son los que invitan a la acción, estén todos relacionados con los objetos con los que podíamos tocar, con los que podíamos intervenir. Entonces los niños o los adolescentes que visitan el museo pueden tomar una lupa y ver un insecto de cerca, pueden interactuar con una rueda y descubrir ecosistemas, pueden conocer plumas, pelajes o picos de acuerdo a otro interactivo. Hay pocas pantallas, hay pantallas, pero no tienen tanta presencia como lo lúdico, como lo interactivo. Y el espacio responde a eso, porque el espacio es un espacio que, si bien el planteo es lineal, está bastante intervenido en diagonales sobre la planta para que la persona tenga que quebrar su recorrido y no haga un recorrido de ida y vuelta sobre un eje, sino vaya rotando ejes de acuerdo al tema con el que se está interactuando. Inicialmente eso lo hemos planteado en dos reinos, ¿no? Reino animal y reino vegetal en Santiago del Estero. Pero hay muchas interacciones y muchas líneas que atraviesan el espacio y que invitan a reinterpretaciones o juegos. Desde el diseño hemos contemplado todo eso y hemos puesto en juego eso. Lo hemos hecho posible usando colorimetría específica y objetos de alto valor interactivo con materias primas nuestras. Cada vez que diseñamos un museo tenemos que pensar antes de comenzar desde dónde nos paramos para interactuar con el espectador. Hay dos grandes tendencias en los museos, una tendencia contemplativa y una tendencia interactiva. Las dos tendencias son buenas y son respetables porque están muy consolidadas en muchos países del mundo. Nosotros, cuando hemos comenzado a diseñar, nos hemos parado pensando y hemos hecho un esfuerzo muy grande de rescatar la interacción. Que la experiencia a través de la sala sea una experiencia vivencial y no sea una mera experiencia intelectual distante con el objeto. Hace esta idea de lo que es representar la biodiversidad de Santiago, la puerta de ingreso de la sala es una visualización de lo que es el monte, digamos, un concepto de lo que era el monte santiagueño. Entonces, al ingresar a través de estas puertas que representaban el monte, uno podía ver en detalle todo el contenido del mismo. En cuanto al diseño, hemos planteado que toda la comunicación sea fácil de leer, sean pocas palabras, algo que cualquier persona, desde un niño hasta una persona mayor, puedan leer el contenido. Y si bien tenemos guías en la sala, hay veces que o no están los guías o prefieren verlos solos, sin ningún tipo de intervención. Nuestro objetivo, bueno, con la parte de diseño, es crear una comunicación fluida a través de todo el recorrido, en donde las personas con muy poco tiempo pueden conocer un poco más de qué se trata.
Además de mostrar todo lo que es la biodiversidad natural, también queremos dar a conocer a las personas cómo esa naturaleza el hombre la puede transformar. Nosotros a través de la facultad se realizan diferentes profesiones, se desarrollan diferentes profesiones en las cuales se puede aprovechar los recursos naturales para el bien de las personas. Es así como nosotros hemos mostrado todo un proceso de transformación de todo lo que son los productos madereros y no madereros en objetos de consumo para las personas, digamos. Todo el producto que hemos obtenido, los objetos que hemos colocado en lo que es la sala de biodiversidad, son materiales provistos por los ingenieros o por todos los especialistas que trabajan en nuestra facultad, en los cuales ellos realizan si bien, o estudios o relevamiento de material. Todos esos objetos reales y tangibles que hemos colocado en la sala son provistos por nuestra facultad 100%, y eso nos parece también un valor agregado que tenemos. Uno de los objetivos que teníamos era mostrar todo lo que es la riqueza del bosque de Santiago y mostrar de una manera muy gráfica, digamos. Por ejemplo, hemos utilizado gigantografías u objetos tótems, digamos, que pueden representar, por un lado, lo que es la altura que pueden llegar a tener nuestros árboles, y también la riqueza de todo lo que son los árboles bajos. Entonces, mostrar toda la convivencia de esta biodiversidad natural en imágenes. Y en un lugar que, si bien no es natural, la idea es que la gente se integre con la naturaleza como un primer paso para que luego puedan, a través de una invitación que hacemos, digamos, al salir de la sala de biodiversidad, poder conocer lo que es el jardín botánico en sí, donde ellos pueden experimentar personalmente todo lo que es la riqueza natural que tenemos. En el jardín botánico existen muestras de todo tipo de árboles, de diferentes especies, y hasta pueden hacer avistaje de aves, que es algo muy interesante, digamos, para todas las personas que lo visitan. Una vez que visitamos la sala de la biodiversidad santiagueña, donde tuvimos la posibilidad de conocer la flora y la fauna en imágenes y sonidos, los invitamos ahora, a todos los que tengan ganas de encontrarse con el bosque frente a frente, a visitar el Jardín Botánico Lucas Roig. Los invito. El Jardín Botánico Ingeniero Forestal Lucas Domingo Roig fue creado en 1975 por una iniciativa de quien era el profesor titular de Botánica Forestal y a quien se le asigna hoy el nombre de este Jardín Botánico. La universidad lo crea mediante una resolución rectoral y en 1980 se plantan las primeras especies que ustedes van a poder disfrutar aquí mientras recorren el Jardín Botánico. Tiene 5 hectáreas y está dividido en 12 sectores, teniendo criterios sistemáticos. Y de todos estos sectores, el sector más importante o que mejor nos representa es el sector de flora santiagueña. En este sector, que ocupa más o menos una hectárea y media, tenemos un alto porcentaje de especies leñosas del bosque chaqueño, autóctonos de la provincia. Nos podemos encontrar con el bosque en medio de la ciudad. El Jardín Botánico es un espacio para conocer la biodiversidad. No solo podemos conocer plantas, sino también aves que normalmente habitan aquí, aproximadamente unos 100 especies diferentes de aves, mamíferos y algunos pequeños reptiles.
Pero volviendo al tema de las plantas, nosotros vamos a encontrarnos con 450 especies botánicas y aproximadamente unos 1000 ejemplares que forman parte de las colecciones que están aquí cultivadas. Vamos a encontrar plantas de distintas partes del mundo, de distintas regiones de Argentina, pero sigue siendo lo que nos caracteriza el sector de flora santiagueña. Este lugar en donde podemos conocer árboles y arbustos autóctonos de la provincia y de la región chaqueña. De todos ellos, hay uno que tiene de alguna manera cierta relevancia. Es el azafrán del cerro. Es un arbusto endémico, es decir, solo existe en la provincia de Santiago del Estero, en la zona de las sierras de Huasayán. El Jardín Botánico Lucas Roig integra la Red Argentina de Jardines Botánicos, que está constituida por aproximadamente 50 jardines botánicos de toda la Argentina, que tienen como objetivos principales la conservación, la educación ambiental, la recreación y la investigación. Eso hace que recibamos numerosas delegaciones educacionales de distintos niveles de la provincia, de otras provincias y de otras escuelas, instituciones y universidades del resto del país, interesados en conocer la flora santiagueña en particular. La mejor manera de defender nuestro bosque es conocer nuestras plantas, saber de qué manera interaccionan con el ser humano y entender que desde que la humanidad camina por la tierra ha establecido una relación con estas plantas. Por eso, nuestra preocupación, nuestra intención y todos nuestros esfuerzos es procurar que la gente conozca cada vez más el bosque santiagueño y de esa manera se comprometa con su defensa y con su conservación.